chingue su madre, que sea lo que tenga que ser, que pase lo que tenga que pasar y que se muera el que se tenga que morir. Vamos a darle a chingar a su madre. ¡Vámonos! Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar. Estamos ya todos listos para salir a ganar. Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar. Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo ganar. Los bombos en el estadio, las barras en la grada, la cheve en la hielera, ya llegó el fin de semana. Cachirules, bienvenidos a un video nuevo, al video de los pronósticos de los cuartos de final de la liguilla. ¡Arrancamos! ¡Eso! Así es, bandita, ya tenemos a los 8 invitados para la fiesta grande del fútbol mexicano, la famosa liguilla. Mi buen Roger, de esos partidos emocionantes. Así es, partidos muy buenos que se vienen. Híjole, muy complicados las cuatro llaves. A ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas y ustedes ahí comenten a ver cuál es su equipo candidato al título. Así es, bandita, pues la primer llave, yo creo que la más interesante, mi buen Roger, por los equipos. Las Águilas del América se enfrentan a los Pumas, a mis gloriosos Pumas, a tus poderosísimas Águilas. Eso. El partido de ida, mi buen Roger, se jugará en Ciudad Universitaria, en la casa de los Pumas. ¡Híjolas! Yo creo, mi buen Roger, que en este partido los Pumas llegan con el ánimo a tope, con la motivación. Tienen todo que ganar y nada que perder. La verdad, un partido, la verdad, en el cual los Pumas tendrán que hacer valer su condición de local. Y yo creo, mi buen Roger, que en este primer partido los Pumas se llevan ventaja al Estadio Azteca. ¿Qué opinas, mi buen Roger? Híjole, así tú bien lo comentas, Pumas tiene que sacar ventaja para llegar al Azteca pues con un colchoncito para poder, bueno, para que ellos puedan pasar a la semifinal. Pero siento que en Ciudad Universitaria, híjole, sí va a ser un partido muy complicado. Ya que, como bien lo comentas, pues vienen un estado anímico muy, muy grande, vienen jugando muy bien los partidos, vienen haciendo goles, y pues más que nada la garra Puma, vienen sudando la camiseta muy bien los jugadores, que vienen haciendo un esfuerzo muy grande para estar en estas instancias. Pero siento que se enfrentan a un poderosísimo América que por nada está en primer lugar, pasó en primer lugar. Pero siento que en este partido en Ciudad Universitaria se van tablas. ¡Venga, tablas! ¡Venga! Claro, venga. Y ya la vuelta, mi buen Roger, va a ser... todavía no tenemos fechas, posiblemente va a ser sábado. Domingo. En el Establo Azteca, la verdad. Otro panorama muy difícil, Complicadísimo, la verdad. Yo creo que la condición de local pues no nos va a afectar, mi buen Roger, porque pues hasta en el Azteca somos locales. Ahí va a estar toda la afición Puma, toda la familia universitaria. Y yo creo que en este partido, de acuerdo a mi pronóstico en la ida, mi buen Roger, pues vamos a llegar con ventaja. Y yo creo que en este partido también nos vamos con un empate. Y eso nos alcanza para avanzar a semifinales. Voy con los Pumas, avanzan. ¡Venga, Goya! No, yo siento que en el Azteca, mi buen Fuxi, en el Azteca, ahí sí les vamos a dar con Toño. Híjole, con Toño Lupi Cruz. Ahí les vamos a recetar una dosis de goles. Así como se vienen haciendo los torneos pasados, cuando América y Pumas se enfrentan en liguillas. Se han enfrentado en 5 liguillas desde los torneos cortos. Puma nos ha ganado en una, América ha avanzado en 4, y si la última, la más reciente, que América goleó 6-2 a Puma, siento que en este partido en el Estadio Azteca nos llevamos la ventaja y pasamos a semifinales. ¡Venga, Águilas! ¡Óscar de Copa! Pero Fuxi, antes de seguir con los pronósticos de liguilla, ¿qué le vas a apostar, mi buen Fuxi? ¿Un pastelazo o qué? Vamos con el pastelazo, para quien avance. El que avance. El que ya está en semifinales, se le da el pastelazo al otro, ¿va? Va.
Va, trato hecho. Trato hecho. Ahí está, cachirules. Si quieren apostar, manden ahí nuestros comentarios, los comentarios, y también pues que les den la apuesta a la bandita, ¿no? Así es. La siguiente llave, mi buen Fuxi, ¿qué partido o qué duelo se encuentran? ¿Qué partidazo? Los rojineros del Atlas, la sorpresa del torneo, segundo de la general, mi buen Roger, se enfrentan a los campeones de la CONCACAF. Me agarraste con el trago y la... A Rayados de Monterrey, la verdad, partido también muy interesante, muy complicado. Yo creo que la ida pues va a ser en el Gigante de Acero, mi buen Roger. ¡Gigante de Acero! Yo creo que ahí va a depender todo de qué resultado se pueda traer el Atlas a casa para la vuelta. Pero honestamente, por planteles, por jerarquía, por el técnico que es uno de los dos técnicos que están en Liguilla que solamente han sido campeones, yo creo que Rayados se lleva ventaja a Guadalajara, mi buen Roger. Ay, así es, yo también siento que en el Gigante de Acero, híjole, los Rayados van a sacar ventaja, y una buena ventaja, porque pues como tú bien lo comentas, Javier Aguirre es uno de, único de los dos técnicos que se enfrenta a la Liguilla que ha sido campeón aquí en el torneo mexicano, tiene más experiencia, el plantel que tiene Rayados pues es mucho más que los rojinegros del Atlas, y pues la pandilla sabe jugar liguillas, Atlas sabemos que no, pues ya cuánto tiempo tiene sin ser campeón, ya ni me acuerdo cuánto tiempo tiene el Atlas sin ser campeón, mi buen Fuxi. Híjoles, sí, ya tiene mucho tiempo sin ser campeón, no saben jugar liguillas, sí viene jugando mejor al fútbol, pasó en segundo lugar, pero en estas instancias sabemos que es otro torneo y pues se juega de otra manera. Siento que en este partido los Rayados se sacan una buena ventaja y un colchón muy bueno del Gigante de Acero. Así es, mi buen Roger, y ya la vuelta se celebrará en el Estadio Jalisco. Yo creo que ese sí va a ser el sábado. Yo creo que ese partido sí es el sábado en el Jalisco. Y, híjolas, la verdad sí. Yo sí veo el panorama un poco complicado para el Atlas, por lo que bien comentas tú. Posiblemente ganen el partido, mi buen Roger, pero no les alcance para avanzar. Por ahí a lo mejor queden empatados global o Monterrey se lo lleve por algún gol de diferencia. Pero sí avanza la siguiente ronda Rayados. Así que gana el partido Atlas, pero avanza Monterrey. ¡Venga, Rayados! ¡Venga! Híjole, sí, un partido muy complicado allá en el Jalisco, ya que pues... Si esperemos o lo que yo siento es de que Monterrey va a llegar con un colchón muy bueno al Jalisco, va a ganar el primer partido, pero en el Jalisco siento que el Atlas no le va a alcanzar, va a salir ya desmotivado, va a salir ya sin juego, y pues un Monterrey que va a aprovechar esas oportunidades y se va a llevar otra vez el partido en el Jalisco. Siento que los dos partidos se los lleva el Monterrey. ¡Venga, Monterrey! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué querías decirle a la bandita, mi buen Roger, antes de seguir con los pronósticos de estos cuartos de final? Así es, bandita, los invito a que se suscriban, a que comenten ahí en los videos, que le den like, que compartan más que nada, que compartan y que nos ayuden a llegar a los 700 suscriptores, ya nos faltan muy pocos, ayúdenos a compartir, a invitar a todos sus amigos, conocidos, amantes, mamá, papá, perros, gatos, lo que sea, a que se suscriban para llegar a esos 700 suscriptores, les agradeceríamos mucho, y pues saludos, ¿no? Y aparte igual que nos sigan en todos en todas nuestras redes, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y en todas las plataformas de podcast, que ahí estamos con nuestros amigos, el buen Barrabás y Manzanas, debatiendo toda la polémica, haciendo polémica, debatiendo, dando los pronósticos de ahorita de cuartos de final y de la selección. Así es, bandita, así ya saben, púchenle, activen la campanita y... hagamos que esta familia Cachirul crezca. Por aquí va a aparecer. ¿Y qué partido sigue en estas llaves de cuartos de final, mi buen Roger? Así es, bandita, la otra llave es León contra Puebla, pero el partido se va a disputar en Puebla, ahí en la ciudad del Camote. La ida. La ida se disputa allá. Híjole,
Un partido complicadísimo para los de local, ya que pues se enfrentan a León, que pasó en tercer lugar. Este partido yo creo que va a ser el miércoles, probablemente, no sabemos todavía, pero puede ser el miércoles. Un partido muy complicado para los de casa, ya que pues se enfrentan a la Fiera, que pues viene haciendo las cosas muy bien, pero no hay que descartar al Puebla, ¿eh? El estado anímico con el que se enfrentan ahorita León está muy alto, ya que echaron a las Chivas en penales y pues vienen y con todo, ¿no? Así es, mi buen rollo, el partido, buena oportunidad para el Puebla, ya que recibe el partido de ida en casa, tendrá que aprovechar la localía para llevar una ventaja a León. Yo creo, y el ímpetu y las ganas, el corazón que tienen los camoteros, yo creo que les alcanza para sacar este partido adelante. Yo creo que se llevan una victoria importantísima para el partido de vuelta, así que voy con el Puebla. ¡Venga! ¡La franja Camote Power! ¡Eso! ¿Qué vas a decir? ¿Quiera, verdad? ¡Eso! Híjole, sí, un partido complicadísimo para la franja, pero siento que en este partido, como están de local y como pues le jugaron a las Chivas sacando el corazón, sacando el ímpetu, sacando la garra, sacando todo, ganan este partido y se llevan un buen conchocito a León. ¡Venga, franja! ¡Venga! ¡Eso! Y ya el partido de vuelta, mi buen brother, va a ser el León. Probablemente el sábado, todavía no sabemos los horarios, pero el León. ¿Cómo ves el partido, mi buen Fuxi? Híjole, ya va a ser otra historia, mi buen brother. Yo creo que el León en casa es muy poderosísimo, tiene... Su estadio pesa, su gente hace valer esa condición de local y el equipo, pues sabemos que es un equipo que ya está muy trabajado, ya tienen mucho tiempo juntos, acaban de ser campeones hace dos torneos y yo creo que en este partido dan la vuelta al marcador, ganan el encuentro y califican a la siguiente ronda. Así que voy en este partido con León y la serie se la lleva a León. Voy con la Fiera, ¡venga Fiera! ¡Venga! Híjole, sí, un partido complicadísimo igual para los de la franja, híjole, es que ida y vuelta va a estar muy complicado, tiene que sacar el primero en su casa un colchoncito para llegar bien allá León, pero siento que León, como tú bien lo comentas, va a ser un panorama muy diferente, pero siento que Puebla tiene la capacidad para empatar el partido y lo empatan y Puebla pasa a semifinales. ¡Venga, Puebla! ¡Venga! ¡Eso! ¡Sorpresa, mi buen Roger! Va a estar bueno. Y ya el último partido, mi buen Roger, de esta llave de cuartos de final es... Es nada más y nada menos que a lo mejor, el jueves, que es un partidazo, mi buen Fuxi, desde el territorio Santos Modelo, donde... Santos recibe nada más y nada menos que a los Piojo Tigres. Híjole, un partido complicadísimo para los de local, pero siento que en este partido, en el territorio Santos Modelo, gana Santos. Así, gana Santos, nada más. ¡Eso! Sí, la verdad, Roger, tú lo dices, un partido, la verdad, muy complicado. Creo que es también un partido muy parejo. Ambos equipos suelen estar en liguillas, son protagonistas siempre en liguillas. Pero en esta ocasión, pues Santos ha sido el rey del empate. La verdad, tuvo una eliminatoria de repechaje en cierto modo fácil contra el Atlético de San Luis. Y yo creo que en este partido, la verdad, los dos equipos se van a anular y va a ser un partido trabado y se van a ir tablas. Se van a ir con un empate hasta el volcán. ¡Voy con el empate! ¡Venga! Híjole, sí. Tú bien lo comentas, ya el partido de vuelta que va a ser en el volcán, ahí va a ser muy diferente el panorama ya, mi buen Fuxi. Siento que el Piojo sabe jugar estos torneos, sabe acomodarse con los jugadores que tiene, sacar resultados con los jugadores que tiene, y pues es el otro técnico que ha sido campeón en este torneo de los ocho que están, ha sido el otro campeón. Y siento que el Piojo en el volcán va a sacar el resultado y se lleva la fase y se mete a semifinales Tigres. ¡Venga, Tigres! ¡Eso! Híjole, Roger, yo creo que igual el partido de vuelta va a ser igual de trabado, igual de... Híjole, los dos equipos igual se van a volver a anular. Lo repito, Santos es el rey del empate y Tigres también, pues en ocasiones, pues también
no suele ser el equipo tan poderoso que realmente tendría que ser. Yo creo que en este partido vuelven a empatar, pero avanza Tigres por la posición en la tabla. Así que voy con el empate, pero avanza Tigres. ¡Vamos, Piojo Tigres! ¡Venga! ¡Híjole! Resultados muy acertados, a ver si llega a ser así, híjole, te como una veladora, mi buen Fuxi. Como a San Martín de Porres, güey. Ándale, ándale. ¿Y luego? Resultado, güey, ¿no dijiste eso? Ya lo dije. Ay, así te dijiste. Pues así es, bandita, estos son los pronósticos de sus servilletas, el buen Roger, el buen Fuxi, de estos cuartos de final, ya la fiesta grande, partidos de vida o muerte, mi buen Roger. Esperemos que haya buen fútbol, haya goles. No puedo decir que esperemos que nuestros equipos avancen, porque pues se enfrentan, esperemos que avance el mío, no el de él. No, pero, el mío, el mío. Tranquilas. Pero hay que disfrutarlo, bandita. Recuerden cuidarse, respetar, cuiden la distancia, invitarlos a que no hagan ese famoso grito, hay que disfrutar el fútbol como se también me veo un sí, pues sabemos que pues son juegos, son partidos, hay que disfrutarlos, no hay que llegar a la violencia, y pues que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, sobre todo invitar a toda la gente de Pumas y de América, que es un partido muy intenso. Pues que respeten, ¿no? Y que disfruten el partido, pase lo que pase, es fútbol y vamos a ver quién gana. Y vamos a volver a invitar a todos, mi buen Roger, ¿ibas a decir algo? Sí, no, iba a decir eso, que invitar a toda la bandera, a todos ustedes que nos ven, que se suscriban, que le den like, que compartan el video, que comenten ahí todo lo que quieran, sus pronósticos, comenten lo que sea. Saludos. Y igual que nos sigan en todas las redes sociales, que es YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en todas las plataformas de podcast. Así es, bandita. Un abrazo de gol de parte de los Cachirules para todos ustedes. Y bienvenidos a la fiesta grande. ¡Sí! ¿Cómo pides tu corte, por ejemplo? Me da un corte así. Un corte. ¿Y qué te dicen, ribeye o sirlón? Le dije, no, de pelo. Y ya me dice, ok, ¿cómo lo quiere? Ya, como el. Tú lo quiero mucho. Como eso. La verdad sí lo quiero, o sea, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, ya digo, ¿me lo deja como el CR7? Y ya me dice, sí. Así lo pides. ¿Quiero CR7, cómo lo pide entonces? Me lo deja como Iván, así lo pide. Qué elegante, ¿eh?